figura de San Francisco. Bueno, en 1536, cuando se reforman las constituciones de la orden, ya les dije que se busca que haya más equilibrio entre contemplación y vida apostólica, y entonces se le dice a Mateo, porque Mateo de Bacio, desde el 28, él se fue a su... O sea, los, como eran frailes de la vida eremítica, él estaba por allá, Luis de Fosombrone por allá, tenían algún capillas o conventos donde se juntaban, pero pues en realidad eso no tenía forma alguna de ninguna orden religiosa, ¿no? Entonces, en el 36 se hacen las nuevas constituciones y se obliga a que Mateo de Bacio venga al convento y haga vida conventual. No acepta y entonces dice, pues me voy, y se regresa a los observantes. Por lo tanto, el primer fundador de la orden, pues ya no estuvo en la orden, se regresó de donde venía, ¿no? Y Luis de Fosombrone, que había sido vicario, él no estaba de acuerdo en que hubiera más contemplación. Pues claro, pues si su contemplación era estar en sus casas absolutamente cómodo haciendo oración, pues no estaba de acuerdo en que hubiera más importancia para la predicación, que era lo que buscaban las nuevas constituciones. Y además tuvo una pelea muy fuerte con la comunidad, que además ya casi todos los que se adscribieron a los capuchinos eran viejos observantes que se conocían entre ellos. Tuvo un problema con Bernardino de Asti porque se rehusaba a que hubiera una elección para un nuevo vicario. Él quería ser vicario vitalicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí le dicen, pues así no puedes estar en la orden, no acepta las constituciones y también se regresa a los observantes. Hay que decir que estos dos, cuando regresan a los observantes, regresan como eremitas. O sea, ellos nunca vuelven a hacer vida conventual. Y esto es súper interesante. Entonces, hay un problema que debo ver yo a todas luces, que es, ¿y cómo le hago para el fundador? Porque no tenemos fundador, y además los observantes todo el tiempo nos dicen que nosotros somos una religión fundada por apóstatas, con toda razón. Entonces aquí es donde le surge la idea a Boverio de plantear el problema desde el discurso. Es decir, la reforma capuchina, según él, es un producto del milagro divino, y eso se comprueba porque sus dos fundadores ya no quisieron ser capuchinos, pero la orden sigue, entonces es milagro divino. Con ella, con la orden, se restauró la observancia regular de la orden de frailes menores, y San Francisco entonces es el verdadero fundador de los capuchinos. Bacio y los Fosombrone solo fueron obreros intermediarios del santo. Este es el discurso. O sea, Francisco, que se había muerto hace muchos siglos, funda una nueva orden religiosa en 1528. Eso es lo que dice Boverio. ¿Cómo sostiene esto? Bueno, en el primer tomo, en la versión en latina y también en la traducción, hay un anexo que se llama De la verdadera forma del hábito de San Francisco. Este, además, fue publicado también como un libro aparte y fue traducido a muchísimos idiomas, ¿no? ¿De qué se trata este anexo? Bueno, pues es una recopilación de narraciones y de imágenes en pintura y en escultura sobre la apariencia física de San Francisco y la forma del hábito que usó. El objetivo es obtener legitimidad frente a las suposiciones de observantes y descalzos. ¿Y por qué traigo aquí a los descalzos? Porque los descalzos ya usaban un hábito con capucho. El problema es que los descalzos seguían siendo parte de los observantes, o sea, no tenían autonomía, ¿no? De hecho, hay un problema historiográfico muy grande porque muchas historias hablan de capuchinos en Portugal desde 1520, y eso es imposible, no hay capuchinos en esa época, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los descalzos, o alcantarinos, en Portugal fueron conocidos como capuchinos por el capucho de su hábito, ¿no? Entonces, en España hay una controversia porque además, claro, o sea, imaginen, en el siglo XVII, XVII, o sea, después de que hay un montón de pestes, sobre todo en la parte del sur de España, hay crónicas que dicen es que ya hay más religiosos que gente, ¿no? Y entonces los capuchinos llegan a fundar, etcétera, pues los observantes, los descalzos, los dominicos, todos
encima de ellos, ¿no? Entonces, de esta, y esto no es particularmente de España, sino en toda Europa pasaba lo mismo, ¿no? En toda Europa católica, ¿no? Además, otra cosa, los capuchinos, su fuerte era la conversión de protestantes, pero en España no había protestantes, o por lo menos no como en el resto de Europa, ¿no? Entonces hay una oposición enorme, incluso conventos que ya estaban aprobados, al final hay muchos litigios donde los observantes logran quedarse con el convento, ¿no? En este apartado también hay narraciones prodigiosas sobre la forma del hábito, o sea, cómo el verdadero, la forma verdadera del hábito original de San Francisco obra milagros, mientras que la forma del hábito de los observantes no, ¿vale? Y además hay indagaciones históricas que cuestionan la historia oficial narrada por Guadingo, de los observantes, de la historia que les había hablado antes, ¿no? Bueno, a ver, entre las revelaciones y profecías, vean hasta dónde llega esta como, pues la parte retrospectiva con la que Zacarías Bovelio hace su historia de la época moderna de los capuchinos, ¿no? Cita, por ejemplo, a Ángel Clareno y dice que Fray Bernardino de Quintabal, primer compañero de San Francisco, expresó que después de recurrentes caídas dentro de la orden franciscana, se hará reformación de la orden según el espíritu de su fundador por unos religiosos tan simples e idiotas. Hay que entender que idiota en la época es iletrado. Por lo tanto, bueno, tan simples e idiotas que todo punto se ignore quién fue el autor de ella. O sea, agarra una crónica que ya existe y entonces a partir de eso dice, ah, este dijo que iba a haber bla, bla, bla. Otra, Fray Francisco Policiano, de los conventuales, que se murió en 1513, predicando en Asís, se dirigió al pueblo para asegurar que en poco tiempo la ciudad vería a San Francisco, esto es importante, a San Francisco nuevamente resucitado, es decir, a San Francisco en persona, no en el cuerpo, sino en el hábito y el espíritu, discurso que luego repitió en Florencia. En el capítulo de Albacina, según Boverio, bajó del cielo repentinamente una luz y les alumbró a todos los entendimientos en señal de que la nueva reforma se instituía según el espíritu primitivo de su verdadero fundador, San Francisco. Pero lo importante es ver cómo se utilizan estos motivos para hacer una lectura capuchina, ¿no? Y empiezo con la verdadera forma del hábito. Bueno, ahí tienen una imagen de un libro de un capuchino que se llama Leandro de Murcia, donde dice, este es el hábito de los descalzos, ¿no? Si ustedes ven, el hábito de los descalzos tiene un capucho muy pequeñito y el de los... Bueno, este supuestamente es el hábito de San Francisco, que en tiempos de Boverio se encontraba con los observantes de Florencia, y entonces ellos decían, vean, el capucho es diferente. Este es el verdadero hábito, no aquel, ¿sí? Además, bueno, aquí les puse, es que no encontré una imagen que se viera mejor, pero el problema con los observantes era principalmente la capilla, ¿no? Esta se llama la capilla redonda o media luna, que, como podemos ver en las imágenes más antiguas que hay de San Francisco, no tiene, ¿no? Entonces, esto nada más para ilustrar cuál era el problema de la forma del hábito, ¿no? Porque, claro, si yo tengo el hábito real de San Francisco, pues entonces soy el San Francisco resucitado. Por lo tanto, los observantes no son San Francisco resucitado, ni los descalzos, ni los otros, nomás nosotros, ¿no? Por ejemplo, otra de las pruebas que se hace es que en 1354 este fue el hábito que se aprobó, vean el capucho hasta dónde va, y esto en relación con Miguel de Cesena, que no sé si hayan leído algo acerca de él, pero Miguel de Cesena fue un observante que, bueno, él defendía bastante la observancia en la orden, pero otros observantes no, y entonces lo acusaron de hereje, etcétera, y hubo una ruptura dentro de la orden, y entonces supuestamente Boverio dice que a los realmente observantes se les dispuso que usaran ese capucho, mientras que a los que no eran observantes el capucho era más corto, mientras que los observantes decían lo contrario, ¿no? O sea, esto es una discusión de dimes y diretes, ¿no?
Tenemos ahí también para comprobar las formas del capucho, el capucho usado por San Francisco, que en tiempos de Boverio se encontraba en la iglesia de San Marcelo, y el capucho de Fray Rufino, que era compañero de San Francisco, etc. ¿Cómo hacen todo esto? Bueno, mi hipótesis es que Boverio le dijo a un grupo de pintores y de grabadores, vayan por todas las partes donde encuentren referencias y dibujen, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en esta parte, la verdadera forma del hábito, se recuperan muchos motivos, por ejemplo, en las pinturas de Giotto, ¿no? Entonces, es evidente que alguien tuvo que ir a Asís, ver qué había ahí, dibujarlo y entonces mandarlo para que fuera grabado para los libros, ¿vale? Entonces, además de legitimar cuál era la verdadera forma del hábito, había que recuperar los rasgos físicos de San Francisco. Según Celano, en su Quinta Prima, Francisco era un hombre de talla y cabeza mediana, rostro alargado, frente lisa y pequeña, ojos negros medianos, cabellos y barba oscuros, nariz pequeña y rectilínea, dientes bien colocados y blancos, que eso debió ser rarísimo, labios delgados, brazos cortos, manos pequeñas, piernas delgadas, piel fina y demacrada. En las Fioretti, que son una compilación del siglo XIV, se le describe a San Francisco como un hombre despreciable y pequeño de talla que pasaba ante quien no lo conocía por un hombre pobre y ruin. Fíjense, aquí tenemos, según Le Goff, es una de las primeras imágenes de San Francisco. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me voy a detener ahí. O sea, yo creo que hay imágenes ciertamente más antiguas. El problema es saber de quién son. Le Goff dice que esta imagen, si ustedes ven, pues Francisco está muy güerito, ¿no? Él asegura que esta tabla fue raspada en la cara y en las manos para blanquear a San Francisco, porque San Francisco era moreno y además tenía pelos en la cara y además era feo y jorobado, ¿no? Entonces, al parecer hay un momento en el que se blanquea a San Francisco y además se le afeita, se le quita la barba. Entonces los capuchinos saben eso y necesitan regresar al primigenio modelo de San Francisco, y para eso bueno, ahorita les voy a pasar las imágenes, pero antes me detengo un poco. Por ejemplo, vean esta imagen. Sí, Manuel, sí, lo escribí bien, sí. Esta imagen, las dos están en la Basílica de Asís. Vean el San Francisco de Cimabue, que es morenito, flaco, digamos, pequeñuelo, ¿no? Y vean el San Francisco de Giotto, absolutamente nórdico. Sí. Pero además Giotto, ojo, Giotto no es el artífice de esto, porque ya vimos que esto surge antes, ¿no? Pero digamos que Giotto, con la popularidad que obtiene con todos los murales, pues entonces es el que proyecta esta nueva figura de San Francisco, ¿no? Que además otra cosa que se critica, que los capuchinos critican de estas figuras, es por ejemplo lo holgado del hábito en Giotto, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos una imagen más o menos de 1580, y aquí, bueno, ahí está el pequeñito, está un poco pixeleado. Todavía San Francisco conserva la barba, aunque ya es un poquito más blanco, ¿no? O sea, no se le ve moreno. Vean, por ejemplo, este político, que no tengo el gusto de conocerlo y me muero por verlo. Está en Otana, y fíjense aquí cuando San Francisco está, cuando sueña Inocencio III y que le dice levanta la iglesia, etc. Vean la postura de San Francisco, que, híjole, es que no puede con la iglesia, ¿no? O sea, esto también habla de la pequeñez de San Francisco. Vean lo que hizo Giotto. Con un brazo, ¿no? Ahí está. Entonces, hay un cambio absoluto de la figura de San Francisco. Bueno, ya esto es, aquí ha perdido totalmente la barba y tiene todos los rasgos de los santos nórdicos, ¿no? Entonces, sabiendo esto, los capuchinos... Ah, bueno, otra cosa interesante. Nicolás IV, esto lo desarrolla Loren Bellosi en su libro La oveja de Giotto, que les recomiendo muchísimo si están metidos en esto del franciscanismo. Él, además, bueno, su libro ha tenido
bastantes réplicas, etcétera, pero a mí me parece muy sustancial lo que él ha escrito. Él dice que donde se puede verificar más el cambio radical en la imagen de San Francisco es a finales del siglo XIII, en los años 90, debido a que cuando Nicolás IV, que fue el primer papa de origen franciscano, subió al papado, él hace, bueno, le dice a Jacobo Torriti que reforme el ábside de San Juan de Letrán y también de Santa María la Mayor, ¿no? Aquí es importante porque vean cómo en 1590 San Francisco todavía es moreno y tiene su barba. Sin embargo, en 1296, 6 años más tarde, en Santa María, es obra del mismo artista, se ve bastante mal, pero San Francisco ya no tiene barba y está blanco. Entonces, según Bellosi, es en este periodo de Nicolás IV donde se domestica a San Francisco, ¿no? Y este motivo, por ejemplo, es tomado por las crónicas. Ahí tienen al San Francisco, bueno, las imágenes que vienen en el texto de Letrán y la de Santa María la Mayor. Como les digo, bueno, esto es una recreación, porque vean los capuchos. O sea, el punto era exagerar la disposición del capucho, porque si ustedes ven, además, a ver, esto nosotros lo podemos ver bien porque pues tenemos la fotografía, pero el ábside está enorme, entonces la persona a la que Boverio mandó para que hiciera, pues veía de lejos, ¿no? Y entonces dibujó lo que se imaginaba que había. Obviamente, de ninguna manera se ven, a ver, sí se le ve el capucho largo, pero vean la disposición de las imágenes en Boverio. O sea, se exagera el punto de vista. Dice Bellosi, la reinvención del San Francisco nórdico e imberbe ofrecía una imagen más cultivada y digna, menos salvaje y mecánica, que no pareciera un pobre Cristo, un pobre diablo, si se prefiere. Y recientemente he consultado un libro muy interesante que se llama The Living Icon of Byzantium and Italy, de Paloma Chanter, y ella propone que así como la visibilidad de los estigmas en las representaciones del santo posibilitó su reconocimiento como Alter Christo, la vinculación iconográfica de San Francisco con la posesión del libro significó una reivindicación de este, del libro, frente al rollo manuscrito, que favoreció directamente al gremio de los libreros universitarios. Esto también es interesante porque ya les dije, San Francisco no le gustaban los libros y resulta que aparece con libro casi siempre, ¿no? Entonces, de aquel lado, vamos a pasar un repaso rapidísimo, de aquel lado están las imágenes dispuestas en la crónica y de este lado son muchísimas imágenes. La verdad es que me costó muchísimo trabajo ubicar cuál había sido el modelo. De muchas imágenes no pude y de otras solo tengo la hipótesis. Pero como no me da tiempo de enseñarles todas, pues aquí traje nada más algunas, ¿no? Por ejemplo, es que vean los nombres que le pone el cronista. Retrato de San Francisco del convento del lugar de Fijino. Pues eso quién sabe qué es, ¿no? Entonces es una tarea muy, muy, muy gorda estar buscando. Entonces aquí les pongo los símiles. Por ejemplo, este. Vean, por ejemplo, aquí. Esta imagen es importante. La primera vez que yo vi esta imagen, que fue hace como 4 años o 5, esto no estaba. Restauraron esta imagen y apareció un capucho atrás. O sea que esto también nos habla de que Legoff no anda tan perdido cuando dice a este San Francisco le rasparon la cara para blanquearlo, ¿no? Esta imagen es súper interesante y de verdad, muchachos, éntrenle, hagan algo, no sé, es que uno quisiera hacer tantas cosas. Súper interesante esta imagen, ¿no? O sea, cómo después de una restauración, que además la restauración fue hace muy poco, sale el capucho atrás, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra. Esta fue muy fácil, la verdad, porque con esto, la verdad fue la imagen más fácil de saber de dónde sacó el motivo. Por ejemplo, aquí tenemos el retrato de Certimundo, que además Certimundo no existe, es Certomundi, y es un lugar que algún día espero conocer en Italia, porque yo no lo conocía, y en las imágenes se ve precioso, y es un lugar prácticamente de eremitas. Y aquí yo creo que la vinculación puede estar con uno, esto es una hipótesis, esto sí no puedo decir que es el modelo, pero mi hipótesis es de que se tomó de los trabajos de Giunta Pisano,
que fue uno de los primeros pintores de la orden franciscana por encargo de Fray Elías. Y hay que recordar la historia de Fray Elías. Fray Elías iba a ser el, digamos, vicario general o el ministro general de la orden después de la muerte de San Francisco. San Francisco le dijo, pues te toca a ti, ¿no? Fray Elías es el inventor de los estigmas, y Fray Elías es el que dice también, bueno, es que Dios, cuando San Francisco muere, pues para que no se viera su cuerpo tan mal, le quitó los estigmas y por eso no los podemos ver, pero toda su vida tuvo estigmas, ¿no? Entonces, a partir de esto, esto no sé si lo saben, Fray Elías fue acusado de practicar alquimia, de brujo, de mago, etc. Bueno, lo sacaron de la orden, pero lo que jamás pudo la iglesia quitar fue el mito de los estigmas. Esa es la gran aportación de Fray Elías, ¿no? Entonces, Yunta Pisano era muy compi de Fray Elías y, desde mi punto de vista, alguna obra de él pudo ser el origen de esta imagen de Certimundi.